Nos encontramos con William Escalante. Hola. Y él es propietario de un maravilloso albergue aquí en esta zona de Moyepata, una vista preciosa. Y queremos que nos explique un poco en qué consiste su sistema. Claro. Estamos en el Salcantay. Esta es la ruta del camino sagrado a Machu Picchu. Y bueno, ahí al frente podemos apreciar la montaña del Humantay. El Humantay viene de una palabra quechua que significa la cabeza del Apu. Y bueno, acá tenemos estos albergues, son nuestros lodges del cielo, son cristalizados porque este lugar en la noche es bien estrellado. Es rico en estrellas y bueno, acá la idea de nosotros es de que tú puedas pernoctar bajo las estrellas. Ese es el concepto. Y esto, bueno, tenemos todo lo que es la logística, ¿no? Para proveer lo que son alimentos, baños, todo ello. Y debe ser costoso. Sí, de hecho ha sido una inversión bien alta. Hemos tenido que trabajar con entidades financieras y poder esto tener este proyecto realizado. ¿Y para el turista también es caro? No, creo que es accesible. Uh-huh. Solo que como estamos en un mercado ya de competencia, tenemos que ver, ¿no?, la diferenciación. Y en ese tema de la diferenciación, pues salen ideas, ¿no?, como estas. Si un turista que nos está viendo y quiere venir, ¿qué tendría que hacer y cuánto tendría que presupuestar? Un presupuesto de 5 días, 4 noches, tiene un promedio aproximado de $599. Uh-huh. Estos $599 te incluyen 5 días, 4 noches hasta Machu Picchu, todo incluido. Desde el primer desayuno hasta el último almuerzo en Machu Picchu. Incluyen los trenes de retorno, los ingresos a Machu Picchu, así como ves acá. En este campamento, en las otras tres lugares, en los otros tres campamentos, también tenemos esto. O sea, quiere decir que las tres noches duermen en iglús como estas. Ah, mira, qué sí, increíble. O sea, llegan, caminan, visitan la laguna Humantay, que está allá arriba, pernoctan la primera noche. Al día siguiente, día 2, pasan por el paso Salcantay, llegan hasta el Abra Salcantay, descienden hasta un sector que se llama Chaiguay, Colpapampa, y en Colpapampa tenemos otro campamento de la misma forma. Luego el tercer día camina y llegan a un lugar que se llama el Lucmabamba, y en Lucmabamba también tenemos ese sendero, y la tercera noche también tenemos igual, ¿no?, los ciclos, los lodges del cielo. El cuarto día caminan por el lugar arqueológico de Llactapata hasta Aguas Calientes, y en Aguas Calientes ya duermen en Aguas Calientes. Entonces los $599 ya es todo incluido, con tres noches de experiencias en estos lodges y la última noche en Aguas Calientes. Ahora, ese precio puede variar de acuerdo a la expectativa del cliente, ¿no? Como ejemplo, si quiere masajistas, si quiere un hotel 5 estrellas en Aguas Calientes, o tal vez quiere un tren Hiram Bingham, ¿no?, de retorno, entonces ya va a empezar a subir. Pero el mínimo, la base, va por ese costo. Extraordinario. Vamos a tener que avisarle a todos los amigos. Sí, y bueno, igual, ¿no? Bienvenido, Juan, cuando tú desees y tu equipo quiera, pues ya tienen un lugar donde quedarse. Claro que sí. Oye, gracias, ¿eh? Muy amable. Y muchas gracias.